Dímelo, Combo. Estamos activos. El otro día me tocó hacerme una limpieza en el dentista. ¿Sabes? Cuando la gente menciona dentista, la gente empieza a... Sí, tú sabes cómo es esto. Tú llegas, te mandan a sentar, te dicen, abre la boca bien grande. Rápido, ¿qué hacen? Te meten la succionadora de babas. Yo no sé si tú te has sentado y quieres como que jugar con ella y tú tratas como que de pillarte el cachete. Se pone un revolú bien grande. Ay, yo lo hago para entretenerme. Pero cuando estás ahí también, para colmo, a veces la que te está atendiendo, la que te va a hacer la limpieza, te quiere hacer ciertas preguntas. Mira, ¿cómo te va? Muy bien. Mira, y hace tiempo que no vienes al dentista, ¿verdad? Hace como 6 meses. Pero esto lo hacen obviamente para que no te ahogues en la saliva. ¿Tú me entiendes? Eso es para que ustedes sepan para qué es la succionadora, si es que no lo sabían. La cosa es que después ya saca dos cosas de metales y empieza a bregarte ahí con eso. Porque hay cosas que el cepillo de dientes no las pudo sacar. Y entonces pues ya tiene que meterle, ¿tú me entiendes? Tiene que meterle con esas dos pinzas. Después de eso, se va a profundo, ¿tú me entiendes? Y saca el hilo dental. Ya que el hilo dental saca las cosas que las pinzas no pueden sacar. Después de eso, te pasa el cepillo de dientes, pero la pulidora está... Y te da un vasito con agua para que te verás... ¡What! Te enjuague y saques todo eso. ¡Pla! Después viene el dentista, el doctor, y la asistente se para en la parte de atrás. Entonces el dentista está al frente contigo y él empieza a decir unas cosas que tú no entiendes, como 49 es la 50, placa 35, y la que está atrás, la asistente. 39-36 en la queratina 51. Si 45 en la 99 con placa dental izquierda, derecha, norte, sur. Y tú acá como que, ¿qué rayos está pasando? Pero en mi mente solamente hay algo. En mi mente, después que él nos diga que yo tengo una carie, no hay problema. Esta situación me ayudó a entender algo. Que la gente, primero, no le gusta ir mucho al dentista. Y... super fine. Pero que las situaciones de la vida son iguales. Hay situaciones en la vida que tú te quedas con la boca abierta, que tú dices, ¿qué diantres es esto? Inclusive hay situaciones en la vida que tratan de ahogarte y tienen que meterte a la succionadora y... para que no te ahogues en ellas. Inclusive hay problemas en la vida que se te quedan ahí como los dientes. Y necesitan casos y necesitan cositas de metal para sacarlo, porque un cepillo de dientes no basta. Inclusive hay situaciones o has pasado problemas, igual que yo, que son bien profundos, o sea, que tocan, casi tocan nuestro corazón y son bien profundos. Y hay que meterle, mira, el hilo dental, tú me entiendes, para meterle ahí y pasar por unos procesos a veces que hay que, mira, darnos ese chorcito de agua, fuap, y descubrir y sanar. Sanar, porque es importante sanar. Y hay veces en la vida que solamente el especialista, el dentista, sabe. Que aunque tú no sepas lo que está pasando, el especialista sabe. Y así mismo Dios. Quizás en nuestra vida hay cosas que nosotros no entendemos, pero Dios sabe lo que está diciendo. Como cuando dicen placa 49 en la 50, estás acá en la vida como que, ¿qué está pasando, Dios mío? Pero el dentista, Dios sabe lo que está pasando y sabe que todo está bien. Y si hay algo malo, te lo va a avisar. Pero no dejes que se cree, no dejes que se cree una carie en tu corazón, una carie en tu vida, porque eso va a coger el nervio y te lo va a destrozar. Raíces de amargura, situaciones que has pasado, problemas que has tenido. Ve al dentista, ve a donde Dios, y deja que él te chequee y te ayude. No dejes que eso penetre ahí y te rompa la vida entera. Mucha calaca. Ve al dentista. That's right.